Saludos desde Jerez. En unos minutos empezará el habitual warm-up y podéis estar seguros de que los pilotos lo usarán para dar los últimos retoques a los ajustes de sus motos antes del Gran Premio. La previsión del tiempo es ideal, así que los pilotos y sus equipos podrán concentrarse únicamente en la puesta a punto. Los últimos ajustes en el mono y el casco y estará listo para salir. Se ha visto mucha actividad por parte de los mecánicos en los últimos minutos. Veamos si esto se refleja en forma de resultados en la pista. Yeah.
Estamos de vuelta de la zona de boxes, donde el piloto regresa con su equipo. Es probable que quiera revelar más información sobre la configuración de su moto. Ya tenemos los últimos tiempos del warm-up. Solo me queda recordar que en unas horas empezará oficialmente otro día de carreras. Hola y bienvenidos al circuito de Jerez de la Frontera. En breves instantes dará comienzo el Gran Premio de España de MotoGP. Las previsiones del tiempo son tranquilizadoras. Hará sol durante toda la carrera. Nos desplazamos a la parrilla de salida, donde las cámaras nos muestran a los pilotos concentrándose antes de que comience la carrera. Últimos instantes antes de que comience el Gran Premio de España, donde los pilotos saben que será esencial tomar la primera curva lo mejor posible.
Mientras los pilotos completan la vuelta de honor y regresan al Parc Fermé, veamos la clasificación final de la carrera de hoy. Vamos a observar los resultados finales de MotoGP antes de la ceremonia de entrega de premios en el podio. No cabe duda de que ha sido un día perfecto para el ganador. Además de la victoria, la posición obtenida le granjea 25 valiosos puntos para el campeonato. Subir al podio es muy importante, y es que MotoGP nunca ha contado con tantos pilotos competitivos al mismo tiempo. Hoy han estado inmensos y se merecen celebrarlo. El nivel del campeonato está en constante crecimiento y la continuidad de los resultados parece ser la clave para completar una buena temporada.